Macari. Los jueves, acá en Mentiras Verdaderas, le pedimos a Mirko que nos regale una de estas columnas que nos sirven como una antesala al debate que después vamos a establecer. Ya estamos terminando de sentar e invitar a los contertulios de esta noche y queremos que usted también participe. El hashtag es la columna de Mirko MB. Sobre lo que él habla en esa columna, es parte de lo que hablaremos a continuación, donde usted también tiene mucho que decir. Acompáñenos, por favor, porque voy a presentarlas a ella. Ignacia Gómez, ella es presidenta de Ciudadanos. Bienvenida, Ignacia, gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Y también está con nosotros Camilo Escalona, expresidente del Senado. Buenas noches, Camilo, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Por cierto, Mirko Macari también, el autor de esta columna. Oiga, creo, si uno revisa la columna de Mirko, finalmente nos encontramos con algo que parece que estuviera ahí muy presente respecto a los niveles de popularidad que tiene la clase política hoy. Y se ha dicho que la clase política o que la política chilena hoy, contingente, actual, está muy desprestigiada y estaría pasando por un proceso bastante malo. Me gustaría preguntarle primero a usted, Camilo, que es un hombre que lleva tantos años en el mundo de la política, ¿cómo ve o si sintoniza con esta imagen que se hace de la política actualmente? Mire, para abordar directamente el tema, yo creo que el Parlamento actual, con el grado de distancia que tiene la gente, ha tomado una de las medidas más importantes. Yo no soy parlamentario, como usted sabe ahora, así que no estoy defendiendo nada. Ninguna reelección, nada. No estoy defendiendo nada. Simplemente quiero hacer mención al hecho concreto. Yo creo que es muy importante la ley que termina con las reelecciones indefinidas. Yo creo que eso es esa decisión vale más que mil discursos. Ahora, y espero, por lo mismo, que el orificio que se le quiere abrir con la propuesta, lamentablemente con urgencia, del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, Sebastián Piñera, para facilitar las candidaturas de algunos alcaldes, no se apruebe. Pero, creo que sería muy malo, porque las reelecciones indefinidas generaron personas con 20 años... Sí. Caudillaje, 25 años, pero 30 voy a otra, años exactamente. Voy a, sí, y eso es el mismo, para la corrupción, en el mismo lugar. ¿Usted siente que eso, ese hecho eso particular, va a generar una que además es clamor popular, es que eso va a generar? Pero usted siente que eso le resta. Concluyo con una frase. Yo creo que eso va a generar un cambio, una renovación en el próximo Congreso Nacional de consecuencias muy profundas. ¿Pero usted siente que eso le resta, en términos de responsabilidad, a lo que ha hecho la clase política, que la gente la siente muy distanciada y por eso le da tan poca credibilidad? Es que yo creo que la enumeración de los factores omiten otros factores. La política es un factor, no es el único. Yo creo que falta decir que una de las graves responsabilidades que tiene la política, pero no solo la política, es haber enfrentado el tema estructural de fondo, de la desigualdad, de los abusos, de los privilegios que son asfixiantes para la gente. La rabia de la opinión pública, la rabia que se reflejó hace un año, es una rabia con un sistema de cosas que la gente la tenía definitivamente agobiada. ¿A usted le dicen cosas en la calle? No, nunca. Nunca. He recibido observaciones. Por ejemplo, en la calle del Partido Socialista, alguna vez alguna persona me ha dicho, oiga, ¿cuándo se preocupan de la clase media? Me lo ha dicho colocándose a mi lado y conversando. No gritándome ni insultándome. Y le puedo decir más, colocando el dedo en la llaga. Yo perdí mi última campaña. Saqué menos votos de los que pensaba. ¿Sabe por qué? Porque nunca recibí una mala palabra. Fui candidato a senador en la región de Aysén y fui derrotado. Visité 9.000 casas. Me abrieron la puerta 6.000.
En 6.000 hogares hablaron conmigo. Nunca había conseguido una cosa como esa. Nunca. En zonas mucho más pobladas, ¿no? En zonas urbanas, en que la gente está muy apretada. Nunca había logrado conversar con 6.000 personas, en 6.000 hogares. Y nunca fui descalificado por mi trayectoria. Nunca fui descalificado por lo que soy. Por mi condición de socialista, por mis opiniones políticas. Una persona me cerró la puerta de manera descortés. Pero pese que el Partido Socialista lo ha tratado de traidor, a los PP también, que se afianzaron en el sistema Pinochet. Pero le quiero decir por qué la gente me decía que no, que muchos pensaban que iban a salir, pero precisamente por lo mismo. Decían, bueno, Escalona recorrió todos los hogares y es seguro que iba a salir. Y no salí, porque no era de la región. Ese fue el factor determinante. No era de la región. Y la gente votó por una compañera de la lista que sí era de la región. Sí. Entonces, yo creo que no hay una descalificación a la trayectoria de las personas. Le quiero decir con mucha claridad. Yo he luchado 50 años. Estuve 6 años en la clandestinidad. Trabajé en la transición democrática. Por lo que yo soy, no se me ha descalificado. Okay. Se descalifica así lo que se ha señalado acá. Las malas prácticas. Pero es que la esas malas prácticas, y eso le voy a preguntar a Ignacia. El clientelismo. Pero eso, ¿a quién se lo vamos a endosar finalmente? Es que, si no es a aquellos que ejercieron el poder. Mira, yo voy a cumplir la difícil, quizás impopular misión de defender un poco la política en un contexto tan difícil como el actual, pero también tan esperanzador y en un contexto político como el que estamos viviendo como chilenos. Porque la política al final es una actividad, es una herramienta al servicio de la convivencia humana, ¿ya? Y como actividad no es el problema. El problema es quienes ejercen esa actividad. Entonces, la política va a ser dependiendo de cómo son quienes las ejercen. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos hoy día es ¿qué espera la ciudadanía de los políticos que ejercen esa actividad política? Y no solamente desde la actividad partidaria, sino que también desde otros espacios de la sociedad. Y yo creo que una de las razones por las cuales se ha arrastrado una crisis tan profunda en nuestro país, que venía por mucho tiempo y que se visibiliza, ¿cierto?, en octubre, hace un año atrás, es precisamente la incapacidad de lo que decía Camilo de hacer las transformaciones y que la ciudadanía demanda como la educación, los mejores pensiones, etc. Entonces, ¿qué es lo que se espera de un político en un contexto en donde no se han podido hacer estas transformaciones? Y yo creo que acá hay un punto bien importante que tiene que ver con que los políticos no han sido capaces de sentarse al lado del que piensa distinto para ponerse de acuerdo y mejorar la calidad de vida de las personas.